Con la presencia de representantes de 24 países y líderes de Latinoamérica, se inauguró en el Estado mexicano de Hidalgo la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes. Y para darnos todos los detalles de este importante foro, nos enlazamos con Flor Hurtado, reportera de Televisión Educativa de México. Muy buenas tardes, Flor. Cuéntanos los pormenores de esta reunión. Hola, ¿qué tal? Ana Cristina, Omar, auditorio de Iberoamérica al Día. Los saludo con mucho gusto, efectivamente, desde Pachuca, Hidalgo, donde se celebra la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes, justo como ya lo comentabas. Y miren, este encuentro reúne a líderes de 24 países para dialogar sobre los retos que enfrentan actualmente las ciudades latinoamericanas. Comentarles que tiene múltiples objetivos, entre ellos generar alianzas que permitan que los municipios se conviertan en piezas claves para el crecimiento de las naciones, que sea desde este ámbito donde se generen políticas públicas que erradiquen las desigualdades, que promuevan la equidad de género, es decir, generar todo aquello que beneficie a los ciudadanos, toda vez que son los gobiernos locales justamente los que están más cerca de la población. En este contexto, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, hizo un llamado a los gobiernos locales y a las organizaciones nacionales e internacionales a formar una gran alianza para cumplir con las metas de la Agenda 2030. Asimismo, destacó la importancia de esta cumbre, donde se generan plataformas de cooperación horizontal en campos de innovación, educación y cultura, entre otros. ¿Qué les parece si vemos y escuchamos a Rebeca Greenspan? Mi petición a todos ustedes es que nos involucremos con FLACMA y con muchas de las organizaciones acá. Hemos participado en el foro de gobiernos locales. Yo creo que requiere dinamizarlo, fortalecerlo y pensar en el foro de gobiernos locales como una alianza para el desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030. Creo que es una gran oportunidad, creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Y bueno, también déjenme comentarles que en el evento inaugural el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que uno de los grandes retos para los países de Latinoamérica es consolidar a la democracia como una fuente de soluciones. Aquí sus palabras. Se trata de pasar de la democracia puramente electoral a la democracia de resultados, de crear un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno, siempre a través de la participación, empoderando a la ciudadanía e involucrándola en la toma de decisiones para lograr juntos espacios más justos, más prósperos y más solidarios. Ana Cristina, Omar, auditorio de Iberoamérica al Día. Hay que destacar que en este evento participan autoridades locales de más de 16,000 municipios de la región y el programa de actividades contempla múltiples foros, así como expresiones culturales. Justamente mañana concluye la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes, pero bueno, en tanto seguiremos pendientes con la información. Hasta aquí el reporte. Ana Cristina, Omar, regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Flor, por este completo reporte. Como bien mencionas, pues estaremos pendientes de las actividades que todavía se desarrollarán hasta mañana. Un abrazo.